Buenos días, comenzamos un rolda de prensa da previa do partido da xornada 15 do encontro que o Monbús Obradoiro vai xogar mañá en Lugo. Con vos, o adestrador, podedes preguntarle o que queirades. Muy buenas, Moncho. Lo primero, como siempre, ¿cómo están los chicos? ¿Algún problema? ¿Todos bien para mañana? Buenos días. Bueno, lo único que estamos pendientes es de Paul, que tuvo un contratiempo en un tobillo a principio de semana. Y bueno, no ha vuelto a entrenar, la evolución no está siendo mala, pero bueno, vamos a ver cómo está hoy y mañana y decidir si puede estar con el equipo. ¿Rigoberto? Pues ha estado entrenando con normalidad y bueno, podría entrar en la convocatoria. Bueno, sería una muy buena noticia. No sé cómo lo ves a él, de ansioso, de cauteloso, de ese difícil equilibrio que siempre es difícil, bueno, encontrar, ¿no? Cuando uno viene de tanto tiempo parado, las ganas, pero la prudencia también, no sé cómo estáis ahí valorando todo. Sí. Bueno, lleva un par de semanas trabajando con normalidad. Lógicamente, como siempre decimos, una cosa es alta médica y otra es alta deportiva. Y recuperar el estado de forma, sensaciones, los compañeros y demás, pero bueno, su evolución es muy, muy, muy positiva. Cuando llega un partido con tantas connotaciones como es un derbi, importa mucho poco, en su justa medida, lo que queda atrás, lo más reciente, ¿no?, de los últimos partidos de cada uno. Sí, yo creo que poco, la verdad, o es lo que dice la historia, ¿no? Son partidos especiales porque tienen una connotación anímica muy importante, es especial para todos, para los jugadores, para el entorno, para las aficiones, para todo. Entonces, bueno, son partidos especiales por eso, porque yo creo que no influye demasiado lo que haya ocurrido con anterioridad. Es un partido de baloncesto con todo lo que ello conlleva, en lo táctico, en lo técnico, en el estar acertado, defender bien, hacer bien las normas, lo que se haya preparado en el plan de partido, pero hay otras cosas, ¿no?, alrededor, que pueden tener su influencia. ¿Los veteranos o vosotros le inculcáis o le tratáis de explicar a los nuevos lo que se va a encontrar mañana en Lugo, en cuanto al ambiente, a lo que tiene de especial y de diferente, otras canchas también calientes y demás, pero que bueno, que mañana hay matices diferentes, ¿no?, un poquito para tratar, sí, de prepararnos, no digo prevenirnos, sino prepararnos, porque luego también creo que a cualquiera le gusta jugar en un ambiente caliente o... Sí, mira, es algo que preguntáis con mucha frecuencia cuando llegan estos partidos, y la realidad dice que ya saben ellos más que nosotros, porque lógicamente no son ajenos a todo lo que se genera alrededor en la semana previa, ¿no? Muchos ya lo vivieron en la final de la Copa Galicia. Entonces, bueno, no hay mucho que explicar, la verdad, porque ellos ya saben que es un partido especial para todos, para la afición, para el club, bueno, la rivalidad. Entonces, bueno, no, lo cierto es que en eso no perdemos, entre comillas, lo de perder el tiempo, porque ya lo saben. ¿Qué Urego esperas? El que fue capaz de ganar el otro día en la prórroga en la Basketball Champions League, el que en ciertos partidos ha acusado también recientemente, pues, la falta de rotación, los problemas físicos que también están sufriendo. Sí, bueno, es una máxima que yo creo que nos está ocurriendo a todos los equipos, ¿no?, de la liga. Problemas con lesiones, eso te lleva a tener que cambiar estructuras de juego, que jugadores pasen a ser protagonistas que antes no lo eran, jugadores que juegan en diferentes posiciones. Bueno, ha pasado a Breogán, a nosotros y a todo el mundo. Lo que me espero es, pues, el Breogán que llevamos viendo en las últimas temporadas, ¿no? Un Breo muy aguerrido, muy agresivo, que va a defender muy, muy fuerte, que van a intentar correr mucho, generar desde esa defensa. Bueno, nada muy diferente de lo que es la filosofía del Breogán. Anderson, Momiro, Flos Quintena, bueno, Sergio, sobre todo, un poquito el esqueleto, el armazón. Sí, yo creo que todos son jugadores además muy polivalentes y que debido a esas necesidades y a sus cualidades también pueden jugar en diferentes puestos, entonces pues podemos encontrar estructuras de juego muy... muy diferentes, porque pueden tener un quinteto muy grande, un quinteto más pequeño, jugar con dos cinco, con dos cuatro, pues jugadores que normalmente juegan el perímetro, como Miro, bueno, pues debido a los problemas ha jugado mucho tiempo también en el cuatro. Como te decía, yo creo que han hecho, pues como casi todo el mundo, de la necesidad virtud y no esperamos demasiadas sorpresas en ese aspecto. Es un partido para que también
según qué jugadores demuestren la personalidad que tienen, de decir, me da igual que estén 5.000 tíos gritándome, silbándome. No, yo creo que eso, perdona que te corte, le motiva a los jugadores. Yo creo que les motiva muchísimo, ¿no? Lo decía Álvaro en la previa. Cuando te dedicas a una profesión como esta, que al final es entertainment, ¿no? Y lo que quieres es que haya muchísimo público, ¿no? Y es muy chulo jugar en una pista que está abarrotada, donde cada canasta se celebra, si seguimos el símil futbolístico, como un gol. Entonces, esto a los jugadores les motiva muchísimo. Yo creo que son competidores y jugadores para jugar estos partidos. Esto te lo diría cualquiera de ellos, sin ningún tipo de duda. Por la situación de ellos, porque vosotros también queréis poner distancia, ¿no? Cuanto antes mejor, y cuanto mayor mejor, respecto a la zona baja. No voy a decir que sea una final ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí es un partido de cierta importancia. Sí, pero aunque fuera el penúltimo partido de la Liga o el primero, como derbi que es especial, negarlo sería absurdo. Pero el planteamiento, desde el punto de vista baloncestístico, es el mismo que cualquier otro partido. Nosotros tenemos que intentar explotar nuestras armas, minimizar nuestros defectos, e intentar, también minimizar sus virtudes, lógicamente. Al final es baloncesto, lo juegan 5 contra 5 en una pista de básquet. Y esto es lo más importante. Tenemos que estar motivados, preparados para el ambiente, bla, bla, bla. Pero al final tenemos que jugar bien al básquet. Y atacar sus defensas de zona y romper su presión zonal. Y estar preparado para multitud de defensas. Estar preparado para los posteos, las áreas bloqueadas, el pick and roll, eso va a serlo. Lo importante y lo definitivo.